están los dos aeropuertos con los protocolos funcionando. En la terminal marítima, también hoy en la mañana se tuvo una reunión con el doctor de la Peña y con la terminal marítima, y está cerrado el puerto para cruceros también. Y el otro asunto, también trabajar en protocolos en las terminales de autobuses. También está hablado con ellos y están siguiendo los protocolos en cada una de las terminales. El segundo eje es que se han cancelado los eventos masivos, eventos que se tenían programados, eventos, conciertos, congresos. Y en el caso de los congresos, se han buscado nuevas fechas para posponer este tipo de congresos. Repito que ya estaban programados, pero conciertos y eventos están totalmente cancelados. El tercer eje son los protocolos con los hoteleros. Hoy en la mañana, por indicaciones del gobernador, ya se tuvo una reunión con el secretario de Salud, con todos los representantes de asociaciones de aeropuerto, terminal, hoteleros, y ya se están implementando los programas de prevención. Primero, de prevención, de limpieza, de higiene en los hoteles. Segundo, de atención en caso que se detecte un caso, ahí saber qué hacer. Y tercero, de comunicación con los hoteleros. Hay una persona, un teléfono ya disponible 24 horas para que los hoteleros, todos los hoteleros, cualquier duda, cualquier caso, a cualquier hora pueden comunicarse y estar en contacto con turismo y con salud a cualquier hora. Es tanto gobernador.